Vamos a hablar de algo que tiene que ver con sí. el sol y no tanto con la oscuridad. Con la vitamina D y esto que tiene que ver con, le vamos a preguntar a nuestra especialista sí. si previene o no el tema del COVID, qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que hacer. La verdad que se habla tanto de esto, así que ya la vamos a presentar a ella. Sonia. Sonia Rodríguez, médica dermatóloga y también jefa del servicio de dermatología del Hospital El Carmen. Hola Sonia, ¿cómo te va? Marcela y Sergio te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, la famosa vitamina D. Bueno, la vitamina D, como todos sabemos y que tanto se ha hablado en este último tiempo, realmente es fundamental para nuestra salud. Pero también es muy importante que sepamos porque ha habido mucha información confusa y que si es así, la verdad es que termina llevándonos a que en vez de llevarnos para el lado de la salud, nos termine generando problemas. Y es el tiempo que nosotros necesitamos para que se transforme, se absorba y que sea realmente efectiva. Con que nosotros estemos expuestos a la luz, al sol, durante 15 minutos, 3 veces por semana, que eso acá en Mendoza es el tiempo normal que todos estamos expuestos con si salimos, si hacemos actividades diarias. Cuando vas a hacer las compras. A ver, un ida y vuelta al almacén. Tal cual. Son 15, o sea, 3 veces por semana. Me decías, Sonia, son 3 veces por semana, 15 minutos cada vez. Eso, con eso es suficiente. Para niños, para grandes. Para todos. Con eso es suficiente. Y por supuesto siempre acompañado de una buena alimentación, de una alimentación sana y completa, con todo tipo de alimentos, frutas, verduras. Entonces esa combinación es suficiente para todos. La otra pregunta, ¿la vitamina D viene en algo? ¿En pastillas? ¿Lo podés tomar de otra manera? Que no sea estos 15 minutos como decís vos. Alguien que dice, bueno, no salgo tanto, me estoy tratando de cuidar, alguna persona que tiene que estar en casa por un motivo de salud determinado y dice, bueno, ¿lo puedo tomar de otra manera? ¿Lo puedo adquirir? Sí, se puede. Es más, es muy importante en ciertos pacientes, en ciertas personas, a veces por la edad o por otras características personales u otras enfermedades que pueda tener, que no se absorbe lo suficiente en la alimentación, que nosotros necesitemos reponerla o incorporar de forma externa. Y entonces en esas personas, en general, cuando la vamos a incorporar... A ver si la... Y se mide... Ahí se nos corta, Sonia, un poquito se nos va. A ver si me escuchan. A ver si ahí nos escuchás. Yo los escucho muy bien. Ah, perfecto. Se nos cortaba a nosotros, pero a ver, seguinos contando. Lo que les decía es que para suplementar, se aconseja en realidad, es primero hacer un estudio. Se puede medir en sangre. Entonces, si los niveles de vitamina D son bajos, se hace el suplemento. Pero sí, puede venir en pastillas, en gotas. ¿Ese es un examen de rutina? No, ¿se lo tenés que pedir al médico? ¿Con un examen de sangre? Es un análisis de sangre. Se pide, se mide en sangre. No es de rutina, pero sí está indicado en muchos pacientes, a veces con trastornos de la absorción o pacientes con enfermedad celíaca u otras enfermedades o ciertos tratamientos con corticoides, o pacientes que por ahí, por otra razón, no pueden tener suficiente exposición a la luz. Uh-huh. En esos casos se piden, se lo pide el médico, que tiene que evaluar a la persona a ver si es necesario, o en una persona que no tiene una buena alimentación por alguna razón. Te quiero consultar sobre el barbijo, ahora con las altas temperaturas, para algunos la sequedad en la boca. Otros dicen, bueno, no vamos a hablar de la actividad deportiva, pero me molesta algunos la irritación en cuanto a la piel, la sequedad. Otros, a ver, al margen de la humedad que puedes llegar a tener, porque respirar ahí mismo te puede producir algún tipo de hongo, de bacteria, corregime con respecto a lo que estoy diciendo,
pero lo escuchás de la gente que pregunta y mucho esto. La pregunta es, ¿qué consecuencias nos puede traer el uso de mucho tiempo, de muchas horas, del barbijo, ahora con las altas temperaturas? A ver, el barbijo genera una oclusión, y esa oclusión, esa humedad, ese calor que estamos mencionando, puede desencadenar o empeorar ciertas patologías de la piel, como pueden ser ciertas formas de acné o de dermatitis que se llaman periorales, que aparecen granitos en la zona del barbijo, o puede generar irritación. A veces es alergia, hay que ver cuál es el material que tiene el barbijo. A veces puede dar una dermatitis alérgica también. Entonces es muy importante encontrar el barbijo que para cada uno, ideal para cada uno. Y cuando uno pueda, en los lugares donde está solo, en la casa o en los ambientes donde se pueda, disminuir, o sea, no utilizarlo. Pero siempre no queda otra. Todas estas cosas, es lo mismo que nos pasa con los guantes en el ámbito médico, muchas veces generan una cierta irritación o una cierta molestia, pero es más importante el beneficio que estamos logrando al utilizarlo que esta incomodidad o esta molestia. Sí, por supuesto, hay que consultar si nos está generando algo de irritación, rojez o empeoramiento de alguna patología de la piel. Eso hay que consultar al dermatólogo para buscar la solución a esto. Porque si no, lo que va a hacer es que terminemos no usándolo porque nos molesta y vamos a terminar con otros problemas mayores. Y nos puedes contar sobre el tema de la vitamina D, ¿cómo ayuda, cómo es una herramienta para prevenir el COVID? ¿Cómo ayuda en nuestro cuerpo? A ver, la vitamina, son todos estudios que están todavía en progreso, ¿sí? No es que podemos decir hoy que el que tiene buenos niveles de vitamina D con seguridad no va a tener la enfermedad o tiene menos. Son todos estudios que se están haciendo y que todavía falta tiempo para obtener resultados con los cuales nosotros podamos decir esto con seguridad. Sí se sabe que hay muchas personas que tienen déficit de vitamina D, que esto puede disminuir o empeorar sus defensas o la capacidad del organismo para defenderse. Entonces es importante que tengamos en buenos niveles y bien controlados, como todo el resto del organismo. Es muy importante que nosotros estemos, mientras mejor estemos en general saludables, mejor vamos a estar preparados nuestro organismo para enfrentarse a este virus o a cualquier otro. Sonia, yo voy mezclando. A ver, esto es un ping-pong de preguntas. Vamos con la vitamina D. Yo te pregunto, también otros temas que me preocupan y que creo que es de la mayoría. Las enfermedades de la piel. Venimos del invierno, muy tapados, con pulóveres, camperas. Claro. Y ahora salimos un poquito más a disfrutar en bodegas, a disfrutar el aire libre, a caminar un poquito por el parque, en fin. Y comenzamos muchos a no cuidarse del sol. Y vienen otros problemas que generalmente los hablamos para esta época con ustedes, con los dermatólogos. ¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta para evitar problemas mayores en nuestra piel a partir de ahora con el sol? Bueno, eso es muy importante porque, como vos decís, es a veces el punto clave, el momento en el que empieza a hacer esos calorcitos y uno empieza a sacarse de ropa y tener más zonas expuestas y que estamos tan como ansiosos de poder hacer actividades al aire libre, que nos olvidamos que hay que cuidarnos. Porque en pleno verano, si nos vamos de vacaciones, sabemos que tenemos que llevar el protector, que tenemos que usar el sombrero, que tenemos que estar en la sombrilla. Pero en esta época pasa mucho que son las primeras exposiciones y que vemos muchas quemaduras solares. Y entonces es muy importante que estos consejos que nosotros damos para la prevención del cáncer de piel, para evitar estas quemaduras, las tengamos en cuenta todo el año. Entonces ahora está bien y hace bien, hay que hacer actividades al aire libre, pero tenemos que tener en cuenta en qué horario lo vamos a hacer. Tratar de hacer las actividades antes de las 10 de la mañana, después de las 2 de la tarde, sobre todo si vamos a estar mucho tiempo expuestos. Si igual nuestra actividad no la podemos modificar en el horario, entonces intentar
buscar una sombra para hacer la actividad, no estar expuestos directamente, tratar de utilizar otros tipos de protección. Claro. Protección física como prueba específica para la actividad al aire libre. Pues si igual vamos a estar expuestos, lo que tenemos que hacer es agregar el protector solar, que es muy importante que lo recordemos siempre que vamos a estar al aire libre, no solo en esta época, sino también en invierno, y mucho más lo tenemos que usar en el rostro, en las manos, es muy importante, en la zona de las orejas, de la nuca, que son zonas que por ahí uno se olvida, pero los hombres o los que usan el pelo corto son zonas de exposición muy importantes y muy comunes que lleven a una quemadura que la verdad es que por ahí nos pusimos protector en todo el cuerpo, pero nos olvidamos de la oreja, nos olvidamos en la zona de atrás del cuello. Es muy importante colocar en todas estas zonas y siempre un factor de protección por lo menos de 30. ¿Sabes qué? Yo vuelvo, como dice Sergio, vamos sí, y volvemos. Él va por su camino y yo por el mío. Yo me pregunto por el tema de la vitamina D. Quería volver a ese tema. Por ejemplo, pienso en las personas que por ahí no pueden, por ejemplo, que están en un hospital o que no puedan salir de su casa por algún motivo. ¿Es lo mismo el reflejo de la luz que el sol directo? Digamos, ¿también lo tomamos como los 15 minutos de exposición o necesitamos que sentir el sol en la piel que te quema? No, también sirve, también sirve. La luz, digamos. Sí, también sirve. Y tampoco es que si uno una semana, porque estuvo una semana nublado y lloviendo y entonces no salimos afuera, o una semana no hicimos, estuvo internado por alguna razón, vamos a tener un déficit de vitamina D. Esto es un promedio, una manera de más o menos tener una idea de que con una actividad normal es suficiente para la activación de la vitamina D. Lo más importante, sí, bueno, consultar siempre al dermatólogo, ¿no? Sí, seguro. Ahora justo esta semana es la semana de la campaña de prevención del cáncer de piel que se hace a nivel nacional y a nivel local también lo hemos hecho todos los años, donde hemos invitado a todos a hacer unas revisaciones donde hemos estado a disposición en algunos parques o en algunos puntos donde se han hecho estas revisaciones, que bueno, en este momento, por las circunstancias que todos conocemos, no se ha podido realizar, pero igual aprovechamos para tratar de recordarles a todos que tienen que hacer una consulta, aunque sea una vez al año, con el dermatólogo, para tratar de detectar cualquier lesión sospechosa de cáncer de piel a tiempo. Cáncer de piel, si nosotros nos detectamos precozmente, se cura. Y entonces ese es el objetivo principal de estas campañas, informar, contarles a todos que esto existe y que es curable y cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta para consultar al médico. Sonia, muchísimas gracias. Nos ha servido mucho todo lo que nos has contado, así que esperemos que a la gente también en su casa. Muchísimas gracias. Muy amable por atendernos. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Bueno, Sonia Rodríguez A, médica, dermatóloga, jefa del servicio de dermatología del Hospital del Carmen. Gracias. Muy linda nota.